¿Cómo te llamas? Gustavo. Ah, mi papá también. Coincidencia, tocayo. ¿Está bueno este ejercicio? Está bueno, te trabaja los dorsales. Pero vos sos deportista igual. Sí, soy de hacer, me mantengo. ¿Mantenés? Porque, ¿qué edad tenés? ¿Estás arriba de los 30? 44. Ah, bien, bien. Sí, no te quiero... 44. El ejercicio es algo espectacular para hacer. A veces uno puede ser más reticente, pero inevitablemente cuando empezás a hacer, el cuerpo te pide. Y eso es verdad, rompes un umbral y después... Exacto. Es como que no te querés detener, ¿no? Exactamente. Aparte, la vida sedentaria no te suma. No te suma, para nada. Perdón. Seguí tranquilo, no te preocupes. Después de la pandemia que tuvimos, viste, mucha gente... Costó quedó... recuperarse. Exactamente. Quedó ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en comercio, parte administrativa. Ah, bueno. Muchas gracias. De nada, que tengan buenas tardes. Vos también. Gracias. Bueno. Hola, ¿cómo te va? Hola. Me llamo Martín. Carla. ¿Vos no viniste a hacer ejercicio o sí? No, cero. Estoy esperando. Cero, ¿no? ¿Te cuesta? A mí me cuesta arrancar. Cuesta un poco. ¿Y a qué te dedicas? Estoy estudiando. ¿Qué estudias? Administración de empresas. ¿Te gusta? Sí. ¿Y harías ese ejercicio? Mira. No. ¿Querés que lo haga yo y te digo si está bueno y después lo haces vos? A ver. Espera un segundo. A ver. Espera, Carla, ¿me podés sostener el micrófono? Sí, Gustavo. ¿Ahí está bien hecho? Sí. Perfecto. ¿Está divertido? Como si supieras, ¿eh? ¿Cuántas hay que hacer más o menos? Y 3 sesiones de hielo ideal. Después, cuanto más puedas hacer, y sostenelo que no golpee. Antes de tocar, sostenelo. Ah, ahí cambia totalmente. Tiene técnica. Claro, porque si no, descansas. Haces la bajada controlada. Claro. No, claro. No, nada que ver. Yo estaba haciendo cualquiera. Está cansando. Uf, a ver, ¿querés hacer un poquito vos? De los piecitos. Bueno, vamos a darle los piecitos, vení. Acá, Ariel, te tenés. Este podemos hacer los dos. Este está bueno. Este creo que sí. ¿Hay que agarrarse la barra o se puede sin...? Barra, si querés. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Sabés, Gustavo, de esto, eh? Uy, se me descontroló. Uy, no. El costado, agárrate, si no. Ahí está, ahí. No, se me descontrolaron los pies. ¿Y a qué y estudias administración de empresas y trabajás de algo? No, solo estudio. Queda una. No puedo hacer las dos cosas. Ahí va. Hacerlo igual, es más fácil. Ah, vos le estás haciendo igual. Sí. Ah, yo estaba caminando. No, claro. Pero así como me siento medio tarado, ¿no? Sí. Este ejercicio es medio tarado. ¿Estás en pareja? Sí. ¿Hace mucho? No. Ah. ¿Te copa? Sí, sí. No tu pareja, sino estar en pareja. Sí, estuve mucho tiempo también. Tuve 6 años, así que. Ah, es un récord ese, ¿eh? Puede ser. ¿Y con tu pareja actual decís, vamos a vencerlo a 6 años, vamos a ganarle? No hablamos de eso. No hay que hablar tanto del pasado. No, vamos al presente. Yo me mando cualquiera con eso. Doy información de más. No, a ella no le gustaba el flan con dulce. No, porque después... A mí sí me gusta. Igual, ay, no. No. ¿Para qué hablé? ¿Te acordás de tus sueños? No siempre. ¿Le tenés miedo a algo? No. Uy, pará, se me descontrolaron de vuelta, pará. Uy, pará. Uy, siento que... No, nada. Uy, me mareé, ¿eh? ¿Cansó? No, más que nada me mareé, pero bueno. ¿Yo también puedo bajar? No. Ay, ¿querés charlar conmigo? De lo que vos quieras, ¿cómo te llamas? Cata. Ay, no. Martín. No sé, por ahí venías pensando en algo y decís, esto lo quiero decir en un medio... No. ¿Sos feliz? Sí. Che, te vestís increíble. Gracias. Es un estilo muy propio, que es como elegante, pero también con un toque moderno, ¿no? Bueno. ¿O cómo lo definirías? Qué risa, ¿dónde va a salir? Esto, ¿viste internet? Sí. ¿Viste YouTube? Sí. Ahí. ¿Cómo se llama tu cosa? Martín Movilero. Ok. Porque vos decís, bueno, ¿cómo combino un par de prendas y que tengan un toque sobrio, pero algo particular, algo que lo haga único y digas, este es mi estilo? Y ella lo logró. Por supuesto que la moda es absolutamente subjetiva, no es que hay una manera correcta de vestir. Lo que pasa es que a veces se generan tendencias, estilos. Se hizo de noche, ¿eh? Mamma mía. Y esto a nivel luz no sirve para nada. Disculpa. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, vos. ¿Cómo te llamas? Juana. ¿Y qué haces por acá? Voy al gimnasio. ¿En serio? Sí. Qué voluntad, ¿no? No sabes. ¿Pero qué lo haces pensando en que las endorfinas después te van a hacer sentir bien? Si hago yoga.
Ah, ¿yoga? Sí. Ashtanga, Hatha. Hatha. Ah. ¿Haces? Sí, claro. ¿Haces? No. Ah. Yo todo, leo todos los prospectos de todos los ejercicios físicos y digo, este me va a hacer bien. ¿Y no? No, no hago nada. No. No, no, como que digo, me parece que este año, 2023, Hatha Yoga. ¿Y hace cuánto haces? No, arranqué hace 2 meses. ¿Y antes qué hacías? Nada. Pero... Duele todo, ¿eh? Es re bastante heavy. ¿Y qué edad tenés? ¿Cuántos me das? Me vas a cagar, todo el mundo me da más de lo que tengo. 25. No, 23. Ah, y yo también te cagué, te di más de lo que tenés. Sí. ¿Pero sabes por qué? No porque haya algo que como que, uy, se vino abajo Cata físicamente. Porque, claro, Cata se llamaba otra persona. ¿Todo bien? Bien, bien. Chau, nos vemos. Hay unos patos, Ari, ¿charlamos con unos patos? Necesito sentarme un rato, ¿Te mataste, Ariel? Yo te muevo el micrófono para que no se note que estoy agitado yo. No, no puedo más. Hay que hacer un cambio drástico de vida, ¿eh? Esto fue Martín Movilero, espero que lo hayan disfrutado.